Vero, Verónica, ah, no, ya está allá. Ay, perdón, llegó una señorita. ¿Le falta algo más? Pues entonces ya es todo lo detenido. Así nada más las caras y gracias, Mira. A ver, pues sigo. ¿Ya? ¿Nomás una? ¿Nomás una? Qué bien. Sí, pues ya aquí. ¿Qué número es? Permítame las bolsas. ¿Qué número es? 17, gracias. Thank you.
Perdón. Usted me dice la silla, ¿eh? Más. ¿Se los pongo aquí atrás? ¿O este aquí arriba? ¿Este se lo paso por abajo allá? Solo ojalá, porque como que está amarrado acá. A usted, ¿te gusta pasar a la barra? Gracias. Sí. ¿Te gusta pasar a la barra? O, ah, ok. Gracias. ¿O quiere que le traigan algo? Así está bien, ahorita voy, gracias. Sí. Sí, ahorita. Cositas, otro cubito, otro cubito que. No, ahorita, ahorita. ¿Seguro? Seguro. Gracias. ¿Qué número? Hola. ¿Aquí se aceptan tarjeta de crédito? Sí. Qué bueno, ¿eh? Bonos, cartibonos, sales de despensa. Es todo. De gas. Como en el comercial, pues, ¿no? Nosotros sí aceptamos. Hay que aceptar todo. Sí. Anda, Malvin, si se puede agarrar frutita, ¿o qué? Sí, ¿eh? Puede agarrar. Échame, pues, un platito de fruta. Con lo agarro. Todo, ¿no? Sí, está bien. Que de lo que ustedes se le pueden tomar. Sí. Allá tenemos generadores, ¿sí? Sí. Gracias. Thank you.
ver, tenedor. Melvin, Melvin, te hablan. Melvin, te hablan. Vero. Thank you.
No soy. ¿En el elevador cuando se sube se le aprieta la letra C o la letra C3? De C, señor. ¿Nomás C? Ajá. Ah, está bien. Este es desinfectante, ¿verdad? ¿Qué número le tocó? 15. ¿De este lado? ¿Es Vianney? No, si no, aquí siéntese. Ah, no, este es el 11. 11, 12, 13, 14, va a ser donde está. A ver, 5, 10. No, es que aquí le pusieron el 3. Oh. Oh, es cierto. Sí. Sí, si quiere aquí siéntese. Este es el 15. Ah, ok. ¿Sí, verdad? Un poco apretado. Siempre se nos conoce. Sí. Muy cerca. Y ahora tomamos la Pero
¿Se iba a sentar en el lugar de Néstor? ¿Néstor Jesús Santiago? Sí, ah, Néstor, sí, Jesús. Ya se escucha ahí. Ok, gracias. Mira. Thank you.
Buenos días. Vero. ¿Pero qué va a ver? Pero. Si no me sirve. Sí, aquí para que la registre. A las 5, ¿pero? Gracias. Sí, por favor. ¿Le ayuda? Gracias. A usted. Aquí. Gracias. A usted. Voy a poner su... ¿Sí es su nombre, verdad? Marisol. Buenos días, Marisol. A ver, ¿qué dijeron que no? ¿De qué lado?
Dime. El número 2. Sí. Llámemelo al número 11. Llámemelo al número 2. ¿El número 2? Al, el 2 al 11 y el 11 al 2. Sí. Llamás en el puro. El apuro café. Sí. El tríptico. Sí. ¿El cuadrito también lo cambio? No, no. Nada más el puro tríptico. Sí. Sí. Yo voy a empezar. ¿Te vas al baño? Hija, te habla, pero... Sí. Ahí viene. ¿Ya empezó? Ya iba a empezar.
Vienen dos, pero... ¿Cuál era el de Miguel? Sí. ¿Nos está consiguiendo que se encuentra? ¿Apenas se puede empezar? Ah, ok. ¿Es el número uno? Sí, no, Gisela, mucho gusto, ni siquiera no quiere venir. ¿Quiere venir a hacer? Ajá. ¿Este dónde está? Este es la primera fila, en la número uno, en que puse así una de estas mamás. ¿La llevo? O sea, que la otra persona no llegó. ¿O no? Sí. Y este, y pues dije, pues viene de las cosas, me pongo junto. A ver, checa para ver si está todo bien. Si nos ponemos este, ¿nos podemos quitar la máscara o si nos ponemos sí. Este? Sí, 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 está bien. Sí. ¿Te ayudo? ¿Me permite? Uno y, pero, el 1 y el 11, ¿ah? ¿Eh? Sí, está bien. Este fondo a la izquierda, ¿está la tele? No. Por acá, mira. Pásame. ¿Sí es su nombre el de la mesa? ¿Sí es su nombre? Sí. ¿Qué tiene? ¿Qué es usted? ¿Lo pongo abajo? Bienvenidos, ¿eh? Porque las redes sociales, las fotos que salen en las redes sociales son tan espectaculares que no las puedo tener. Porque se necesita barro. Se necesita que lo que sacamos, agarremos un porcentaje para nuestro equipo. Para que nuestro trabajo luzca siempre. Vas a decir, bueno, si no, pero es que este susto está muy caro, yo no puedo. Bueno, pues entonces vamos a chingar. Vamos a caer lo mismo de todo el mundo, sacando más de los poquitos. Si nos vamos, y entonces vamos a ir frustrados toda nuestra etapa de redes sociales. Porque esa es la realidad. Entonces, así me gusta cómo se ve. Porque se ve el color de la chica. Qué guapa. Yo siento que esta niña no me va a equivocar. Yo siento que esta niña va a ser algo de reina de Dios. No sé, ay, ¿no? Entonces, bueno, viene esta parte. La parte más importante. Siempre, siempre ya está más viejo, porque yo siempre voy a decir que trabajo una personalidad, con el carisma, que esto, que lo otro. Ahora no, ahora ya mi visión, mi estructura va, lo primero que siempre le voy a dar a la gente es la piel. Una piel que seguramente está muy bien cuidada por la pandemia, o muy mal por la pandemia. Porque seguro, ¿qué fue lo que sucedió? Comimos de más. La depresión, la falta de dinero, la falta de trabajo. Los que no ahorraron, nos chingamos. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Una renovación. Era justamente lo que le decía yo, Luis. O sea, te pega tanto la pandemia que termina.